Bienvenidos cazadores, en este video les voy a mostrar cómo obtener 4 nuevas Siwas introducidas en Iceborne. Les quiero aclarar que esta es una secuencia de misiones que nos da nuestra ayudante encargada de nuestro hogar, ya que son misiones que ella necesita que hagamos para poder desbloquear también nuevos materiales para el mobiliario de nuestro hogar, y dichos materiales son piedra, metal claro, metal oscuro y plata. Más adelante les daré una muestra de dónde aparecerán estos nuevos materiales también. Sin más que decir, comenzamos. Lo primero que hacemos es hablar con nuestra ayudante, y entonces esta nos va a dar la primera misión, llamada El Hogar Ideal Piedra, en la cual nos solicita la captura de un Tigrex. Publicamos la misión y les recuerdo que esta misión está en el rango maestro de 3 estrellas. Concluimos la misión capturando al Tigrex y regresamos a Celiana. Cuando estamos de regreso en Celiana, nos dirigimos nuevamente a hablar con nuestra ayudante. Como pueden ver, tiene símbolo de que necesita decirnos algo. Nos acercamos y pues ella nos va a dar la primera Siwa, que es la Siwa adamantina. Tras recibir nuestra primera Siwa, de forma inmediata nuestra ayudante va a querer volver a hablar de nuevo con nosotros, entonces conversamos nuevamente y esta nos va a dar nuestra misión para ir a capturar a un Glavenus acídico. Procedemos a publicar nuestra siguiente misión y esta la van a encontrar en opcionales de rango maestro 4. Lleva por nombre El Hogar Ideal Metal Claro y es la captura de un Glavenus acídico. Capturamos el Glavenus y nos dirigimos otra vez a hablar con nuestra ayudante en Celiana. Una vez llegamos y conversamos con la ayudante, esta nos va a entregar la Siwa afilada y tendremos desbloqueado también el metal claro en nuestro mobiliario. Volvemos a hablar nuevamente con la ayudante y esta nos va a entregar la nueva misión, que será la cacería de 2 monstruos, los cuales son dos Odogarón, uno normal y el ébano. Publicamos nuestra misión, la vamos a encontrar en las opcionales de rango maestro de 4 estrellas y lleva por nombre El Hogar Ideal Metal Oscuro. Aquí no nos debemos de preocupar si los monstruos mueren, pues no nos requiere que los capturemos, aunque yo siempre recomiendo que capturemos los monstruos para obtener más partes de ellos al final. Concluimos nuestra misión y nos dirigimos una vez más a hablar con nuestra ayudante en Celiana. Una vez conversamos con nuestra ayudante, nos hará la entrega de la Siwa selladora y también nos desbloqueará el material del metal oscuro para nuestro mobiliario. Rápidamente volvemos a hablar una última vez con ella y nos dará la última misión, la cual es la captura de un Basileus Magma. Publicamos
Publicamos nuestra última misión, la vamos a encontrar en las opcionales de rango maestro de 5 estrellas y lleva por nombre el Hogar Ideal Plata, que es la captura de un Basileus Magma. Este monstruo es el más difícil de todos, así que les recomiendo irse bien preparados. Si es posible, llevar una arma que sea muy fuerte contra él para que no se tarden tanto y terminen más pronto la misión. Una vez capturamos el Basel, nos dirigimos una última vez a Celiana para hablar con nuestra ayudante y que nos entregue nuestra última Siwa. Nuestra bondadosa ayudante nos hará la entrega de la Siwa Audaz y también desbloquearemos el material de plata para nuestro mobiliario. Ahora vamos a ir a nuestro hogar para mostrarles de qué se tratan estos materiales y también de una vez vamos a echarle un vistazo a nuestras nuevas Siwas. Ahora aquí les voy a mostrar dónde pueden aplicar los cambios con los materiales que obtuvimos. Nos vamos a cualquiera de nuestros muebles, en este caso es mi sofá. Podemos ver aquí el material de piedra, fue la que nos dio Tigrex, el metal claro, el que nos dio Glavenus, el metal oscuro, loso dogarón y la plata, la que nos dio el Basil. Ahora les voy a mostrar la cama. Les recuerdo que esto lo pueden hacer con todos esos muebles, que pueden cambiarle en sí lo que es el material. Como pueden ver, tengo la cama clásica. Nos vamos nuevamente a materiales y aquí vamos a encontrar lo que es la piedra, el metal claro, metal oscuro y por último la plata. Y bueno chicos, ahora les voy a mostrar nuestras nuevas Siwas. Nos vamos a nuestro baúl, a la opción de cambiar equipo, luego en nuestras Siwas. Vamos a ver, la primera que nos dieron fue la Siwa Adamantina. Esta fue la que obtuvimos con Tigrex y nos da el bonus no elemental y también el impacto mejorado. Son habilidades muy buenas. Luego tenemos la Siwa Afilada, que nos da la habilidad Afiladísimo Tiro Extra, que reduce a la mitad la pérdida de afilado y para los arcos y las ballestas a veces dispara sin gastar viales ni municiones. Luego tenemos la Siwa Selladora, que nos entrega las habilidades de bonus de sello de ancianos y también una nueva habilidad llamada Adrenalina. Y por último tenemos la Siwa Audaz, que nos entrega la habilidad de Arrojo, que hace que si tu salud supera cierto nivel, resistirás un ataque que normalmente te habría hecho desmayable, pero solo funciona una vez. Y con esto concluimos nuestro tutorial de hoy. Si el video les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para que puedan seguir disfrutando de mi contenido. También pueden compartirlo en sus redes y abajo en la descripción del video les dejo mis redes para que estemos en contacto. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.